Bueno, pues para esta receta vamos a ocupar un paquetito de nueces. ¿Okay? Vamos a ocupar una lata de leche condensada, perdón, de leche evaporada. Vamos a ocupar una latita de media crema. Una cajita de, aunque yo le, me gusta a mí que quede durita la gelatina, por eso es de que le pongo todos los, me dice que son 4 paquetitos o 5 los que vienen adentro. Vamos a ocupar una lata de piña. Ok, yo la voy a picar. Más o menos, esto es equivale como a unas 2 tazas de jugo de piña. También vamos a ocupar un queso Philadelphia. Ok, si ustedes quieren pueden comprar el de sin grasa. Y también vamos a ocupar una lata de leche condensada. Ok, vamos a ocupar unas 2 tapitas de vainilla. Y 2 tazas de zanahoria rallada. Ok, vamos a empezar picando nuestra piña así en trocitos. Ok, ahora vamos a picar las nueces. Yo la mera verdad no compré un paquete de nueces ya quebradas, estas están enteras. Bueno, me va a tocar hacer un doble trabajo. Ahora le vamos a echar la nuez ya quebradita aquí en mi refractario donde lo voy a hacer. ¿Okay? Que por cierto, tengo una camarógrafa ahora que es mi niña, mi hija. Dile hola. Hola. Después vamos a echar la zanahoria, que luce más o menos así. Cuando yo una vez hice la gelatina, esta misma, la hice con zanahoria rallada de la que venden en la tienda, que está así como en palitos, y no me gustó cómo salió. Entonces yo rallé como 4 zanahorias grandes. No la rallé, ¿para qué le voy a mentir? La puse en el procesador de alimentos, ¿ok? Y la voy a poner ahí, ¿ok? Si se les hace mucho, igual de todas maneras, pueden usar menos, ¿ok? Ahora vamos a ponerle esta lata de leche evaporada. Se la vamos a poner aquí a la licuadora. ¿Okay? Después vamos a ponerle el queso Philadelphia. Nos vamos a abrirlo. Vamos a echarle todo el queso, se lo vamos a echar. Después vamos a echarle la lata, perdón, lata de media crema ligera. Vamos a echar ahí. Ahí mismo le vamos a echar 2 tapitas de vainilla. Pues para que se mezcle. Y para que le dé un poquitito de sabor, ¿ok? No quiero echarle mucha vainilla, nada más 2 tapitas. Y ahora voy a moler. Muy bien, ahora vamos a poner la estufa aquí a fuego medio en un sartén así como este. Voy a vaciar la mezcla. Ahorita le voy a bajar y nada más lo que quiero es de que se caliente la olla, o sea, la cazuela. Que si no se me va a quemar y para qué quieren, ¿verdad? Ahora le vamos a echar la leche condensada o lechera, lo que ustedes le quieran poner, se la vamos a echar toda. Ok, y vamos a menear y vamos a, o sea, vamos a desbaratar o que se, vamos a dejar que se disuelva la lechera. Vamos a estar revolviendo, meneando. Ahora vamos a echar 2 latitas de las que le dije de jugo de piña. Lo vamos a incorporar. Entonces a una latita de esto y le eché un poquito más de agua. Voy a diluir la grenetina. Voy a echar los 5 paquetitos. No les queda muy dura, ¿ok?
A mí me gusta que quede maciecita, más no aguada, como tiene pedacitos de piña. No quiero que se me desbarate, entonces quiero que me quede un poquito más como, pues más durita, pero tampoco que esté hecha piedra. Los sobrecitos en el jugo. Tiene esta granetina tiene que ser diluida en agua fría o en algo, en líquido frío, porque si no se hace grumos, ¿ok? Entonces yo tomé un tenedor y la voy a estar revolviendo hasta que se disuelva, ¿ok? Entonces le vamos a echar la granetina y vamos a revolver. Le vamos a apagar a la estufa y vamos a dejar que se enfríe un poquitito, ¿ok? Ahora vamos a vertir la mezcla. Tiene que estar calientita, más no que esté hirviendo, ¿ok? Y vamos a revolver todos los ingredientes. Miren, lo que yo para eso quiero que esté calientita la mezcla, o sea, la leche, para que la zanahoria vaya soltando su sabor. Y así queda muchísimo mejor cuando esté molida en el procesador de alimentos, porque le digo que yo hice más bien puse de la zanahoria de la otra, de la que está así como en tiritas. Entonces no quedaba revuelta en toda la gelatina, quedaba sentada mero abajo. Entonces así está mucho mejor. Miren, si ven así unas rayas así como anaranjadas de todo, miren, de todo lo que está soltando la zanahoria, el sabor que está soltando la zanahoria. Y ahí la vamos a dejar reposar hasta que se enfríe, ¿ok? Bueno, entonces vamos a vertir nuestra mezcla en un refractario así, para un molde más bien. Yo estoy utilizando este, no le puse grasa, no le puse spam, o no sé cómo se llama ese spray para que no se ayudara a los refractarios a que no se peguen, porque pues la voy a desmoldar y lo voy a meter este refractario en agua caliente para que sea más fácil a mí desmoldar. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a vertir la mezcla. Sí, yo sé, estoy haciendo un cochinero, pero ahorita voy a limpiar, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es de que la vamos a meter al refrigerador y la vamos a dejar cuajar. Yo, como ahorita ya es de noche, la voy a dejar toda la noche en el refrigerador y en la mañana les voy a grabar lo demás, ¿ok? Vamos a desmoldar la gelatina. Vamos a esperar a que se disuelva, que se pueda desprender con el agua caliente. Miren, así no necesitamos la engrasar el molde. Ahora vamos a hacer esto. A disfrutar de su gelatina. Así es como debe de lucir. Está riquísima. Bueno, entonces eso fue todo y se me cuidan. Bye.